Nos gustaría saber si la Consejería de Cultura tiene preparado, además de la enmienda de UPL, destinar alguna cantidad más a la protección, al uso y a la promoción de leonés, como le mandata el propio Estatuto. Señoría, desde la Consejería de Cultura y Turismo contemplamos, efectivamente, y como nos mandata el Estatuto, la protección, el uso y la promoción de leonés. Por lo que respecta a las acciones que tenemos previstas para el ejercicio de 2016, le comentaré que, por una parte, y en nuestros centros, en las bibliotecas públicas, tenemos programadas la realización de diversas actividades, entre las cuales podemos destacar mesas redondas en torno a leonés, a su proyección literaria y a sus retos de futuro, en los que vamos a contar con la participación de diferentes asociaciones dedicadas a la defensa del interés del leonés. Y también tenemos previstas la lectura de jornadas participativas en leonés. Por otra parte, dentro de la adquisición de fondo bibliográfico para nuestras bibliotecas, este año vamos a dedicar un apartado específico para la adquisición de libros en leonés, libros cuya lectura no se disfrutará solamente en las bibliotecas de Zamora, León y Salamanca, sino que a través de nuestra red de bibliobuses podrán llegar a todo el medio rural de las diferentes provincias. Por otra parte, tenemos previsto que la Biblioteca Digital de Castilla y León pueda ofrecer también obras digitalizadas en esta lengua. A estas actuaciones previstas se derivarán otras a las que llegaremos gracias a la enmienda presentada por el grupo al que usted representa, Unión del Pueblo Leonés, y que fue incluida, como bien apunta, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, con una partida específica para el apoyo de la lengua leonesa y que nos permitirá, entre otras actuaciones, el respaldar la publicación de nuevas creaciones literarias en portugués. Quiero señalar actualmente que desde la Consejería respaldamos también iniciativas que pueden venir de la mano del Instituto Leonés de Cultura de la Universidad de León o de su propio grupo parlamentario. En este sentido, me congratulo en decirle que apoyaremos propuestas como la que usted ha formulado recientemente en la Comisión de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre en relación a la realización y disfrute en su programación de programas en leonés. Creo que elijo lo mismo que elige usted, elijo el defender una lengua, el difundir una lengua y apostar por todo aquello que nos une, no por aquello que nos separa. Y en este sentido voy a continuar trabajando con las acciones que le he expuesto y que se suman algunas ya desarrolladas por la Junta de Castilla y León y que usted conoce, en orden a seguir con las publicaciones en leonés, con congresos realizados, con mesas redondas, con actuaciones que en definitiva han hecho de leonés una de nuestras señas de identidad, que como bien señala el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía, tanto usted como yo tenemos la obligación de promover, preservar y proteger. En ese sentido, apoyaremos aquellas iniciativas que de la mano de UPL o de cualquier entidad pública o privada o grupo parlamentario vengan a enriquecer todo aquello que es seña de identidad de nuestra tierra.